Bursitis del hombro. La bursitis es una afección bastante común que provoca la inflamación o irritación de una bursa, causando dolor en los músculos y huesos comprometidos. Una bursa es una pequeña bolsa llena de líquido que tiene como función facilitar el movimiento y disminuir la fricción entre las partes en movimiento. Se sitúa entre un hueso y una parte móvil del cuerpo, como pueden ser los músculos, los tendones o la piel. Podemos encontrar bursas repartidas por todo el cuerpo, pero las que se suelen ver más afectadas son aquellas ubicadas en los hombros. Son múltiples las causas que pueden originar bursitis, pero una de las principales es el uso excesivo del hombro, especialmente tras una sobrecarga. También puede presentarse por infecciones, artritis, enfermedades derivadas de la edad, lesiones o heridas, aunque en ocasiones su causa no se puede determinar. Los síntomas más notorios son el dolor y la disminución del movimiento del brazo y del hombro. Se observa una limitación del movimiento. La piel que rodea la bursa se torna más sensible, por lo que es posible identificar el dolor. El enrojecimiento e inflamación son visibles y finalmente aumenta la debilidad en el hombro, imposibilitando el correcto funcionamiento de esta parte del cuerpo. Los síntomas aumentan a medida que el problema evoluciona, llegando a tener dificultad para llevar a cabo actividades tan sencillas como abotonarse o subirse una cremallera o cierre. Tratamiento. Por lo general, para el tratamiento de la bursitis de hombro no hace falta intervención quirúrgica. El objetivo se centra en reducir la inflamación y el dolor y restablecer su función. En primer lugar, es necesario el reposo y evitar los sobreesfuerzos. También es recomendable reducir la actividad que produce la lesión y modificar aquellas en donde se haga excesivo uso del hombro. El hielo en las lesiones recientes y graves ayuda a reducir la hinchazón y el dolor. Las compresas calientes pueden ser recomendadas por el médico y también puede recetar antiinflamatorios no esteroideos. Otro de los tratamientos es la fisioterapia, que consistirá en estiramientos para mejorar el movimiento. En el caso de que los tratamientos anteriores no disminuyan o alivien el dolor, se puede recurrir a una inyección de corticosteroides en el área que rodea la bursa para reducir la inflamación. Al tratamiento quirúrgico se recurre en raras ocasiones. Para prevenir la bursitis, te recomendamos estirar los músculos y hacer calentamiento y enfriamiento antes y después de realizar ejercicio. También es aconsejable el descanso entre las sesiones de entrenamiento y, en caso de que se comience una actividad o ejercicio nuevo, hacerlo poco a poco. Fortalecer los músculos que rodean la articulación y proteger las mismas con instrumentos como rodilleras o coderas. Mantener una buena postura incluida en la realización de tareas cotidianas. Atiende y cuida tus hombros para evitar estos padecimientos. Recuerda que la vida es siempre mejor con salud.